Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso Matemáticas para Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Y hoy vamos a terminar algunos ejemplos de problemas que implican cálculo de máximos y mínimos de funciones. Entonces, vámonos al pizarrón y a ver qué tanto alcanzamos a realizar. Ok. Entonces, la vez pasada hicimos un ejercicio que consistía en maximizar un área dado unas restricciones de materiales para hacer un cercado. Y lo que vamos a hacer ahora es minimizar cierto perímetro pensando como en el mismo problema, ¿no? Tenemos, y aquí lo habíamos escrito, tenemos esta cerca. La parte azul se va a cubrir con malla ciclónica y digamos esta parte roja con madera. Y tenemos una descripción de los costos. Y aquí teníamos un costo bastante limitado y queríamos deducir el área que, cuál era el área máxima que podíamos cercar. Ahora vamos a darle la vuelta. Entonces vamos a minimizar un perímetro. Lo que vamos a hacer es que tenemos un área fija de 800 metros cuadrados y queremos aumentarla a 1250 metros cuadrados, ¿no? O sea, tenemos esto. Y luego queremos hacer una una valla con las mismas materiales que esta, pero lo que vamos a tener es que minimizar el perímetro, es decir, minimizar la cantidad de de materiales, es decir, lo que queremos es minimizar el costo y lo que vamos a terminar haciendo es minimizar el perímetro, ¿no? Porque el costo en realidad es una función del perímetro, ¿no? En este caso el costo respecto de X y de Y lo escribíamos como 8 veces X más 4 veces Y. Y lo que vamos a tener es que queremos esto ajustarlo a un área fija, ¿no? Entonces lo que tenemos, esta cosa de aquí la podemos reescribir como 4 por 2x más y, ¿no? Y entonces vamos a ajustar a esto. Vale. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir del área, vamos a escribir a X en términos de Y y vamos a sustituirlo en el costo y vamos a minimizar el costo. Vamos a sacarle derivadas al costo, ¿no? Entonces, esta función de aquí lo que nos dice es que X es igual a 1250 entre Y. O al revés, que Y es 1250 entre X y todo lo escribimos en términos de la X, ¿no? Entonces el costo lo podemos escribir como función de X
si sustituimos la y en términos de x, ¿no? Es 2x más y de x, que son 4 por 2x más 1250 sobre x. Entonces este es 8x más 5000 sobre x, y si derivamos, entonces vamos a minimizar, sacamos la derivada, c' de x es 8 más, perdón, 5000, menos 5000, perdón, sobre este x cuadrada, ¿no? Y queremos encontrar los puntos críticos, que son los puntos donde esto se anula. 8 menos 5000 sobre x cuadrada, que son donde este x cuadrada es igual a, ¿cómo está esto? Ajá, 5000 sobre 8. Es decir que esto es 625, y entonces le sacamos raíz cuadrada, y esto es exactamente 25. Perdón, sacamos raíz cuadrada, me queda la raíz positiva, que es 25, y si sacamos la segunda derivada, esto se va a anular y nos queda este menos 2 por 5, por menos 5000 son 10000 sobre x cúbica. Entonces, ¿cuánto es este c' en 25? Estos son 10000 sobre 25 al cubo, que son 10000 sobre este, sobre 15000, ¿cómo está? 15625. Que son más o menos 0.64, y no sé si algo más, ¿no? Vamos a decir que esto es aproximadamente. Como sea, lo interesante acá es que este número es positivo, y entonces eso garantiza que 25 es al menos mínimo local, pero como está restringido, tenemos las restricciones, entonces es un mínimo global. Ahora, eso nos dice que C tiene un mínimo en 25, que es, C en 25 son 8 por 25 más 5000 sobre 25, que son, estos son 200, y estos son 200 también, que son 400, ¿no? Entonces 400 es el costo mínimo que se obtiene minimizando el cercado, ¿no? La cantidad de materiales.
No, la dimensión esta, pues es 1250 sobre 25, que son exactamente 50, ¿no? Ok. Entonces, las dimensiones pues van a ser 25 por 50 y el costo mínimo es 400 monedas de lo que sea, ¿no? Ahí está. Vale. Vamos a hacer otro problema. Ajá. Entonces, vamos a suponer que tenemos una compañía que hace es el ejemplo 2 del día de hoy, una compañía que hace productos de oficina, ¿no? Y vende una cantidad de X de marcadores negros por año, ¿no? De Sharpies, si quieren. Y a un precio de P dineros por pieza, ¿no? Entonces tenemos una ecuación de precio-demanda. Que va a venir dada por P igual a 10 menos 0.001 por X. La pregunta acá es, ¿cuál es el precio? ¿Qué precio, más bien, maximiza los ingresos? ¿Y cuál es el máximo ingreso? Entonces, vamos a ver. El ingreso le habíamos llamado R de X, pues va a ser el precio por la demanda, ¿no? Entonces, ingreso es igual a precio por demanda. Entonces, en este caso es P de X por X, ¿no? Y en este caso, pues son 10X menos 0.001X al cuadrado, ¿no? Y lo que estamos diciendo es que el precio, para que esto tenga sentido, pues debe ser mayor o igual que cero. Y eso significa que cero es menor o igual que 10 menos 0.001 por X. O bien que 0.001 por X es menor o igual que 10, lo cual nos dice que X es mayor o igual que 0, pero es menor que 10 sobre 1 sobre 100, ¿no? Que son 1000. Sí, 1000. 1, 2, perdón, sobre 1000, que son 10,000. Entonces, tenemos a la X en un conjunto, en un intervalo cerrado. Entonces eso nos garantiza que esta función del ingreso que está definida en un intervalo cerrado va a alcanzar sus valores máximos. Entonces, vamos a minimizar
a maximizar la R, ¿no? Entonces hay que calcular la derivada de la R, que es 10 menos 2 por 0.001 por X. Que es 10 por menos, perdón, 0.002 X. Luego quisiéramos encontrar los puntos. Si se fijan, esta nada más va a tener un punto crítico. Entonces, ¿dónde encontramos ese punto crítico? Pues queremos que 0 sea igual a 10 menos 0.002 de X. Y esto lo que nos dice es que 0.002X es igual a 10. O que X es igual a 10 sobre 2 sobre 1000. Que son 10.000 sobre 2, que son 5.000. Entonces, 5.000 es un valor crítico. Es un valor crítico. Y como es el único valor crítico dentro del intervalo, entonces este tiene que ser el máximo, ¿no? Es un bastaría ver qué pasa con la segunda derivada. La segunda derivada nos dice que esto es menos 0.002. Entonces, esta es la segunda derivada para cualquier valor de X, en particular para este. Pues entonces, efectivamente, es un mínimo, ¿no? Máximo, perdón. Entonces, 5000 es la demanda correspondiente al precio máximo. Entonces, ¿quién es P de 5000? Es 10.000. No, perdón. 1000. ¿Cómo era? La P eran 10 nada más, ¿no? P es igual a 10 menos 0.001 de 5000. Que son exactamente 5. Entonces 5 es el precio máximo. Y entonces el ingreso máximo, ¿quién es? R de 5. Son 10 por X. Menos 0.001. de x al cuadrado, que son 50, sí, 50, no, perdón, no son 5, sino los 5000, ¿no? Aquí, perdón, 5000. Ajá. Son 10 por 5000 menos 0.001 por 5000 al cuadrado, que son 25. 1 2 3 1 2 3, ¿no? Entonces con esto se van estos tres a ver al mago y me quedan 50.000 menos 25.000, que son 25.000. 25.000 es el ingreso máximo.
que puede tener ese negocio a un precio de 5 por pieza, ¿no? Ok. Vamos a hacer uno más. Vamos a dar otra ecuación de... de costo... igual de... pueden ser marcadores o lo que sea, ¿no? Son 5000 más 2x... es el costo correspondiente a lo, a lo que tenemos, ¿no? Entonces, y vamos a usar la R que teníamos, que son que quedamos 10x menos 0.001x al cuadrado, ¿no? Y entonces lo que queremos calcular, el máximo de ganancias. Y calcular el precio correspondiente. Entonces, las ganancias que le habíamos puesto P de X, pues es el ingreso menos el costo, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener 10X menos 2X menos 0.01X cuadrada menos 5000, que son 8x, o bueno, menos 0.01, falta un 0, 0.01x cuadrada menos 8x más 8x menos 5000 es la ganancia. Entonces vamos a calcular la derivada. La derivada de P es menos 0.002x más 8, ¿no? El 5000 se va a ver al mago. Esto se hace 0 cuando 8 es igual a 0.002x, ¿no? P' es igual a 0 en este punto, que son 8 sobre 2 sobre 1000, ¿no? Que esto es 4000, ¿no? Vale. ¿Y qué pasa en la segunda derivada? Esto es lo mismo, ¿no? Menos 0.002, entonces 4000 corresponde a un máximo, dado que esto es menor que 0 para todos los puntos. Entonces, ¿cómo maximizamos la ganancia? Pues vamos a preguntar cuánto es la P en donde le pega al máximo, ¿no? Entonces estos son 0 menos 0.001 por 4000 al cuadrado, que es 16 con 1, 2, 3 y 1, 2, 3 ceros, más 32000 menos 5000. Esto es... me llevo 3 ceros de aquí, son 16 más 32
48 mil menos 5 mil, que son, ¿qué quedamos? 43 mil. No, esas son las ganancias, Ah, no, perdón, aquí me estoy yo equivocando con este signo, es este. Ajá. Es menos 16.000. Menos 5 son menos, bueno, pongámosle 32.000. Menos 21.000, ¿no? Y estos son 11. Entonces 11.000 es el máximo de la ganancia. Y la, acuérdense que la ecuación de precio-demanda era 10 menos 0.001 por la X. Entonces la X son 4000. En este caso son 10 menos 4, que deben ser 6, ¿no? Entonces 5 corresponde al máximo de los ingresos, pero el máximo de los ingresos no necesariamente corresponde, ya lo habíamos visto, con el máximo de la ganancia, ¿no? Entonces, ahí está. Terminamos con esto la parte de máximos, mínimos y una introducción a la optimización de funciones. Y entonces, nos vamos la próxima sesión a estudiar integrales, ¿no? Y ya es el último tema de este curso. Y entonces, pues nos vemos en una siguiente sesión.